Pocho. No, por Un favor, ¿eh? abrazo. Hasta Hasta luego. luego. Ahí estaba, Roberto Jiménez, titular de Seguridad BCP, dándonos detalles y llevando tranquilidad sobre todo a la gente de Barrio Sol y Río, de Villa Independencia, donde por el momento, y gracias a Dios y al gran trabajo que están haciendo los bomberos y demás, no correrían riesgo las viviendas en esa zona. A ver. Muy bien, y ahora sí, ya está con nosotros Agustín Cañas, propietario de Ferrocentro, que bueno, parece que sí se conectó ya con la tecnología, ¿no? Ahora sí, vamos, Agus. ¿Cómo estás? Buena mañana, Agus, para vos. Ahora no lo escuchamos nosotros. Ah, bueno. Tenés que desmutearte, A Agus. ver. Sácate el mute. Saca el cosito del Activar el mudo. micrófono. Y ahí va, mirá, ahora sí. A ver. No, 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 no hay problema. Bueno, por Igual. lo menos vamos viendo las imágenes, ¿no? Él está recorriendo, en estos momentos está recorriendo la parte interna del local que está allí en Avenida Cárcano. Sí. A ver, Agus, ¿probamos de nuevo? ¿Nos escuchás ahí? ¿Me escuchás ahí, Pocho? Ahora sí. Ahora te escuchamos un poquito mejor. A ver, bueno, contanos, Agus, ¿estás recorriendo toda la parte del taller, del área interna de tu local, verdad? Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, estoy acá en el galpón. Estoy un poco enojado porque nos quedamos sin luz, ¿no? Sobre llovido mojado, ¿no? Hay un corte por todos lados de vuelta como se dio el de ayer, así que bueno, estamos sin poder atender. No queda otra. Tal cual, tal cual. Bueno, igual las imágenes ahí se puede observar el trabajo que están llevando adelante. Antes de meternos al tema nuestro, agradecerte también por las imágenes que me pudiste enviar de los incendios que comenzaron ayer en Sol y Río, que estábamos hablando hace minutos también. Agus, nos Sí. preguntamos con Belén y hablamos de estos créditos blandos que han lanzado el gobierno nacional, del congelamiento de precios de algunos materiales en la construcción. Esto permite que la rueda en el rubro de la construcción empieza a moverse. Esto le genera expectativas también positivas a ustedes, imagino, a una empresa de tantos años y tanta buena referencia como es Ferrocentro, ¿no? Sí, el tema de los créditos, sí, se está hablando un poco de eso. El tema es que la realidad, Ocho, por más que queramos cubrirla, la realidad no es la mejor, ¿no? Hoy pasaron aumentos de muchos materiales que no los teníamos, no se habían tocado con la suba del dólar y hoy sufrieron aumento todos los productos. O sea, es una situación difícil, ¿no? Nosotros estamos trabajando, pero se complica con esta suba de precios y la incertidumbre, ¿no? Se suma a la incertidumbre que hay. Ojalá que esos créditos, sin duda, que represente algo importante acá para la inversión en Carlos Paz. En su momento dio muchos resultados, muchos resultados. Ojalá que en esta ocasión también lo sea, ¿no? Pero me parece que la situación es distinta a la de hace unos años atrás. Bien, Agus, en este caso, cuando hablamos de créditos blandos y precios congelados, ¿estamos hablando desde el inicio de la pandemia o de un nuevo periodo que va a empezar ahora? Bueno, el tema de los precios congelados, la verdad que no creo que se den los precios congelados porque hay un desabastecimiento importante, las fábricas no están entregando como corresponde, así que mientras no haya un abastecimiento normal y la demanda siga alta, porque es alta en lo que son estos rubros, ¿no? Así como otros, va a ser muy difícil congelar un precio de un material. No es la idea congelar precios porque material hay muy poco, no entregan, las fábricas están no dan abasto, pero porque, ¿qué pasa? La demanda es altísima o alta y la oferta es baja, o sea, no hay manera de compensar lo que se está dando hoy, ¿no? Seguro. Agus, mostrarnos un poquito ahí el galpón donde tienen todos los materiales. ¿Ustedes cómo están organizados? ¿Cómo se están distribuyendo? Seguramente hay chicos que están ya desplegando su trabajo desde temprano y haciendo la demanda que están teniendo, los pedidos y demás, ¿no? Sí, justamente acá, a ver, vamos a. Hacenos de móvil, Agus. Ahí. Ahí va, Sí, mirá. ¿por qué no? Sí. Acá hay pedidos que justamente, como al faltante de material que hay, apenas entra un pedido, ya lo separamos porque no hay material. Claro, Sí. claro. Acá vemos un poco el tema de del stock. Vamos a ir un poquito más para allá. Uno de nuestros empleados, José. Algunos de los muchachos que están trabajando también, Agus, ahí, ¿no? Algunos de los muchachos. Sí, somos 8 empleados en total y hay uno
y hay uno que está en su casa, ¿no? Porque es diabético, así que corresponde al grupo de riesgo. Así que bueno, hace 6 meses que a Ramoncito, que es uno de los más antiguos, no lo tenemos. Pero bueno, acá vemos el tema de las mallas cimas, ¿sí? Hierro de construcción, la parte de perfil C. Ven que caños hay bastante, pero el tema es que no hay un congelamiento de precios, se han Claro, acortado claro. el tema de Es los más, plazos de es más, pago. Agus, creo, me parece a mí más que de congelamiento de precios, están teniendo permanentemente subas ustedes. Digamos, sus proveedores le están trayendo con incremento de precios y se le hace difícil también a ustedes tener que trasladárselo al cliente, ¿no? En estos casos. Es que no queda otra, no queda otra, Pocho. Pocho, el tema es muy fácil. Si los precios suben, se trasladan automáticamente. No hay manera de, no hay manera de soportarlos, el tema de los precios. O sea, si subes, pero fíjate vos que los precios se subían en base al dólar oficial. Y el dólar oficial no se tocó, Claro. porque no se tocó, y los precios están subiendo igual. ¿Entendés? Es muy raro todo esto, ¿no? Yo lo llamo como algo loco, ¿no? No se entiende. Agus, hablábamos también por ahí, bueno, con vecinos de Carlos Paz que estuvieron parados, como por ejemplo el área de la hotelería, donde precisamente se aprovecharon este tiempo de pandemia para realizar nuevas construcciones. ¿Vos sentiste por ahí también este tipo de demanda en pandemia? Muy poca, muy poca. El tema de gastronómicos y hoteleros, la verdad que en la situación que están ellos, no hay manera en ponerse en esos pantalones, ¿no? La están pasando muy mal, la están pasando muy mal. Somos pocos los que estamos teniendo un movimiento normal a la hora de vender los productos que uno ofrece, ¿no? Porque la verdad que el tema, yo por ahí, no sé, vamos al ejemplo más claro, uno se va al centro y a mí me causa una tristeza enorme, donde siempre había gente por todos lados, no ver a nadie, ver locales cerrados. En galerías muy conocidas de acá. Yo creo que sí, hay mucha gente que ha invertido la plata que tenía para hacer remodelaciones, pero más que todo a nivel particular, ¿no? Así con gente de gastronómicos o hoteleros, ¿no? Que hace 6 meses que están parados. 6 meses que están parados, no. Realmente es complicada la situación de ellos y de mucha gente, ¿no? Agustín, y en las charlas que vos tenés con tus colegas, ¿cuáles son las expectativas que tienen, digamos? ¿Cuándo creen que se puede empezar a mover bien normal o la nueva normalidad, como quien dijera, la rueda económica de ustedes, del rubro? ¿A partir ya del 2021 sería? Yo calculo que sí. El otro día lo escuchaba a Alejandro Moroni decir de que el turismo no vuelve de manera normal hasta que no aparezca esta famosa vacuna, ¿no? Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que no hay que. De parte del gobierno no pueden salir a decir que si nos vienen tirando cuarentenas cada 15, 20 días, las van prolongando, las van prolongando. Todos decíamos, bueno, en marzo, cuando el 20 de marzo nos metimos en cuarentena, dijimos, bueno, esto es un mes, 2 meses, y ya pasaron 6 meses. O sea que los pronósticos no son buenos. Podemos tener toda la fe del mundo, pero los pronósticos no son buenos. Ojalá que lo sean. ¿Quién quiere que le vaya mal a un país? ¿Quién quiere que le vaya mal a la ciudad de Villa Carlos Paz, que tanto nos ha dado durante tantos años, ¿no? Seguro. Yo personalmente, Pocho, no lo veo bien todo esto que está pasando, lamentablemente, ¿no? De todas maneras, Agus, yo creo que Ferrocentro se caracteriza por decir al mal tiempo buena cara, y así es como las chicas atienden muy bien allí en el local de Ferrocentro, ustedes mismos. Recordarnos dónde está ubicado y a partir de qué horarios uno puede ir a hacer consultas, comprar alguno de los productos. Mira, yo creo que lo que vos dijiste sí es así. La Argentina está acostumbrado a que toca a fondo y renace de la nada, ¿no? Tenemos esa capacidad todos los argentinos. Tenemos esa viveza que nos caracteriza, característica, ¿no? Es una Claro. característica clave para el argentino. Así que bueno, ojalá que de todo esto salga algo bueno, ¿no? El horario nuestro es de 8 a 12 y de 3 a 7 de lunes a viernes. Y los días sábados, mediodía, de 8:30 a 12:30 del mediodía, Pocho. Buenísimo, acercarse allí. Avenida Cárcano, la altura, Agus.
Avenida Cárcano 822. Estamos entre, bueno, entre la estación de servicio, esta tan conocida acá enfrente, y un supermercado, ¿no? Estamos ahí entre medio. Buenísimo. Gracias, Agustín Cañas, propietario de Ferrocentro, por este testimonio, este parecer de lo que está sucediendo hoy en todos los rubros. Gracias, Agustín. Les mando un abrazo grande, Pocho, y a tu compañera. Gracias por comunicarse. Estamos contactados. Gracias a ustedes y a la empresa Ferrocentro, que siempre nos atiende muy bien cuando vamos allí a la avenida Cárcano al 800. Cambiamos de tema. Cambiamos de tema y cambiamos de móvil directamente, porque nos vamos ahora a la concesionaria Chexa, aquí precisamente sobre avenida San Martín, donde va a estar hablando con nosotros Diego.